Lo que me estaba ahora comentando Ansu es una suite doble 302 y 301. Y atención, porque esto sí que es. Todo el servicio aquí de las últimas personas que vinieron. Todo, mira. Toda la cubertería, la mayonesa, toda la comida. Mira, mira, mira aquí. Nesquik, comida, todo. Yo intuyo que lo que pasó es que los propietarios que se quedaron aquí viviendo estaban seguramente en esta habitación, que era la suite. ¿Y esta marca no patrocina a Brian? Es que dejaron todo. O sea, se fueron de aquí, desaparecieron. Y seguramente intuyo que podría ser que tuviera una mascota o algo. Y tenían como un platito ahí para ponerle comida. Qué guapo sale esto, tío. Está ventanazo guapísimo. What the fuck, baja, baja, baja. Hay gente allí. Creo que no nos vieron porque está muy lejos, pero había gente. Venga. No te creo. No te creo. Voy a dejar de junto la ropa, loco. No te creo. Uf, qué chulo, tío, mira eso, no para el baile ya. Ahí vivía un fijo. No te creo. La ropa toda por la cama tirada. De haberse cambiado y salir corriendo. ¿Te das cuenta que dejaron hasta la cama hecha? Quedó hecha, hostia. Es que te das cuenta de esto. O sea, tenían esto aquí para cocinar. El aceite aún, mira. Dejaron el aceite aún y todo. ¿Qué pasa, tío? Esto es flipante. Esto es flipante. Unos zapatos de señora. Es el claro ejemplo de alguien que vivía con las cosas que le quedaron. Con las cosas que quedaron en el hotel, se fue ayudando. Mira, estos son las aceite de oliva, ¿ves? Oh. Son botecitos de aceite de oliva. Y es nuestro padre, todavía, ¿no? ¿El baño? Sí. Mira esto. Todo comida también por aquí, apoyando por donde podían. Flipando igual que yo. Porque yo estoy flipando. Mira, otra tartera aquí de cocina. Todas las ropas, que te das cuenta que, o sea, la persona que estuvo aquí dejó toda la ropa. Quedó toda la ropa. Venga. 301. Madre que me parió, chaval. Vivían aquí. Mira esto, tío. Vivían aquí. Mira esto. Mira esto, joder. Y mira todos los. Mira esto. Y fijaos también qué locura. O sea, todo el sofá, todo lleno de ropa. Ahí las tazas detrás. Y ahí un vestidor, seguramente improvisado, porque no creo que esto antes fuera un vestidor. Mira. Es que dejaron toda la ropa. Dejaron toda la ropa. Es que tenían muchísima ropa, mira para ahí. Toda su vida allí, en ropa. Buah. Y otra vez todo el baño lleno de medicamentos. De un poco todo. Y mira esto, la habitación donde estaban seguramente. Esto es el claro ejemplo de cómo algo de lujo se va al garete. Unas velas derretidas. Y esto no es para... Sí, medicarse. Insulina. ¿Esto era como una puertita en la habitación? Oh, mira, antes había una puerta grande antes. Puede ser, sí. What the fuck? No, no te creo.
No te creo. Tú flipas. Uno de los últimos servicios. Vamos a llevarlo ahora un poco en primera persona también, para que veáis lo que es la sensación de andar por estos pasillos. Qué locura, todos los sofás. El baño. Aquí vivía... Yo creo que vivía más gente. Yo creo que vivía más gente por la cantidad de medicamentos y todo que hay. El albornoz colgado de la última ducha. Una pareja. Toda la ropa, family. Toda la ropa. Mira pa' ahí. Mira pa' ahí. ¿Estáis viviendo conmigo lo que es ver este pedazo de sitio en primera persona? ¡Qué locura! Atención a lo que acaba de encontrar. Tiene precio. Un rascador. Un rascador de espalda. Y obvio, no podía faltar un buen cuenquito de hielos para las fiestas. Es locura, tío. Mira cómo está esto. Aquí no hay nada. What the fuck? Una escalera y una cuerda. Espera el techo, yo lo voy. ¿En serio? Wow, pues yo quiero subir, ¿eh? ¿Pero al techo o a qué zona? Al tejado. Tejado. Es una terracita. Pero los exteriores no podemos grabar. Está guapa. Mirad, una cuna de bebé. Sofás, que todo perfecto. Todo en su sitio. Hay una cosa que me flipa muchísimo. Y es el hecho de cómo parece que se paró el tiempo. Es decir, quedó todo tal cual y es como si el tiempo se pausase. La gente desapareció. Y todo siguió en su sitio. Es flipante. Venga. Mira el restaurante. Mira el restaurante, tú. Mira, con una mesa como si fuera de una boda, un bautizo, algo, cuando se reunió muchísima gente. Así encuadrado. Flípalo. Esto es mucho para el coco, tío. Es mucho para el coco. Los cubiertos, tío. Quedaron ahí en su sitio, ¿sabes? Mira. Un lumen falla. Sí. Hay que apagar uno. Ah, falla. Falla los dos. Bájalos un poco. Llevamos tantas horas aquí dentro, para que os hagáis una idea, que se nos acaban de acabar las linternas. O sea, estamos a cero prácticamente.
enorme. Mira estos hornos. Pues son hornos, supongo, ¿no? Esto para hornear el pan, sí. Horno, nevera, no sé, pero horno, creo yo. Y mira esto, qué grande, loco. What, una sartén ahí que quedó con algo, tío. Es enorme. Mira, todos los platos en su sitio. Todos los platos quedaron en su sitio. Bien colocados. Toda la ropa que todos los trabajadores. ¿Lo ves? La ropa colgada de trabajar. La ropa del trabajo, tú. Y ahora por último vamos al subsuelo. Uff, igual no, ¿eh? Uff. Ostras, no comí. Uff, estoy abundado. Aquí huele a chucho, tío. Aquí huele a chucho. Bien. Eso es una de después, tío, de para allá. Huele muy mal, sí, ¿eh? Sí. Ya, hay que soltar las cámaras de frío, pero no respires aquí. Dale, para arriba. ¿Qué? Ahí huele súper putrido. ¿Qué pasó? Va muy forzado todo, pero ya os digo, es que no tenemos linternas de nada. Llevamos tantas horas aquí dentro que nos quedamos sin batería y sin nada. Mira otro bar aquí dentro, enorme. Con los míticos, mira. Los desayunos, tío. Sí, en los míticos bufés libre. La leche, el café, el agua para infusión. ¡Flípalo! Dime tú si esto no es un 10 en toda regla. Dime tú si esto no es flipante. Las naranjas aún. El chumichurri, el tabasco. El chumichurri. Mesas para las cartas. Hay juegos de mesa, ¿eh? Sí. Aquí para jugar al ajedrez. Un billar. Mira esto. Las bolas aquí. Qué siniestro, tú. Qué guapo. Y mira esto, tío. Buah. Ya. Bren, toca las negras. Eso no siempre ve. No, tío. Y empezamos el vídeo. Pero ya estábamos terminando. Ahora quiero likes. Más likes. Muchos más. Esta ya me toca. Qué guapo. Y esto era un almacén, como veis. Increíble. Sí, justo. Está estropeada el suelo. Se apagó el lumen.